Noche de Angustia. Fecha: 30 de enero de 1945. Posición: 12 millas al norte de Stolmund. Fuerza del viento: entre 5 y 6. Hasta las 21 horas, ligeras ventiscas de nieve. Después, tiempo despejado. ¿Temperatura del aire? 18 grados bajo cero. Los náufragos se empiezan a congelar. Nombre del barco: Willem Gasloff. Procedente de Gotenhafen. 26.000 toneladas de registro bruto. Botado en la primavera de 1938. Todos los trabajadores viajarán contigo bajo el lema de nuestro sindicato: fuerza a través de la alegría. Gracias a nuestro Führer Adolf Hitler, te deseo para siempre venturosos viajes. Por favor, señora. Te bautizo con el nombre de Willem Gasloff. Y después viene la elección de la mujer más bella del barco. Bien. ¿Y a quién votar mejor que a usted? Estoy segura de que eso se lo dice a todas en cada... No, se lo aseguro. Está usted radiante. Gracias. Que se divierta. Gracias. Vaya, eso no ha sonado muy sincero. ¿Qué tal? Lo mismo para mí. No tienes cara de fuerza a través de la alegría. Esto me produce más bien dolor de estómago. Aquí tiene, doctor. Gracias. Te aseguro que este gran barco es un auténtico burdel. No. Vamos, venga. No exageres ni hagas un drama de cada coqueteo de tu María. Déjala bailar con ese marinero condecorado. ¿Bailar? Hace días que ese marinero condecorado revolotea a su alrededor. Ya es suficiente. Bueno, espera. Ahora te lo pido en nombre de María. No intentes mediar ni despertar mi capacidad de entendimiento. O tendremos que vernos bajo el sol de medianoche. Hasta luego. Hasta luego. Señoras y señores, llegamos al punto álgido de la noche, la elección de la mujer más bella del barco. ¿Quién nos honrará con el baile de honor con nuestro estimado capitán? Repartiremos números entre las señoras y los caballeros escribirán el número correspondiente. Caballeros, se trata de una elección secreta, una auténtica decisión popular. ¿Está claro? María, ya cuentas con dos votos seguros. ¿Sí? ¿Cuáles? El mío y el del señor Schott, claro. Por supuesto. Os lo agradezco, pero cuento con uno más. El de Kurt. De eso no estoy tan seguro, al menos de momento. ¿Qué quieres decir? Mejor que le preguntes tú misma. ¿Dónde está? Pues hace un momento estaba por aquí. Oh, disculpe. Lo he hecho muy bien, señor Beck. Le felicito. Gracias. Y si quiere un consejo, arríe las velas, no se meta por medio. ¿Cree que esto le concierne? Desde luego. Escuche, primero viajamos juntos, al igual que trabajamos juntos en Berlín, en la radio. Segundo, somos buenos amigos. Por último, y que quede entre nosotros, también la amo. Hola. Oh. ¿Qué sucede? No te hagas el sorprendido. Sabes muy bien por qué he venido. Dime, ¿hay algo que te moleste? ¿Por qué debería molestarme algo? Por mí puedes bailar con quien quieras. Cuanto quieras. Eso me tranquiliza. Por el momento lo que me importa es el baile de honor. ¿Y tú? No estás ni siquiera allí para votar por mí. Bueno, tampoco lo necesitas. Ya tienes suficientes admiradores. Dime, ¿qué se creen esos tipos que son? ¿Esos tipos? No son más que gente divertida y son necesarios en una fiesta. Va siendo hora de que aprendas a bailar. El baile de honor ha comenzado. Ya no tienes que elegir. Ya lo he hecho. Y ahora todos. El capitán tiene que subir al puente.
Capitán, le reclaman en el puente. Discúlpeme, se lo ruego. Dunkel, sustitúyame con la señorita. Sí, mi capitán. Señorita, es usted la mujer más bella del barco. Es usted un adulador. ¿Qué ocurre, Smith? Acaba de llegar este mensaje que nos indica que cambiemos el rumbo y nos dirijamos al próximo puerto. Ya sabe lo que eso significa, Smith. Solo hay una respuesta posible, capitán. La guerra. Las primeras victorias en las aguas de Kiel derramaron sobre los soldados una avalancha de cruces de caballero que pronto se convirtieron en cruces de madera. Desde Narwick hasta Tobruk, de Monte Cassino a Stalingrado. Y la mujer alemana pagó el heroísmo y la disposición a morir de los hombres con insomnes noches solitarias. Pagó con abrazos vacíos, con esperas sin esperanza, con interminables llantos desconsolados. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Disculpa, no te había oído. Bien, ¿vas a pedir ese permiso o no? Claro que no. Han vuelto a cancelar los permisos. Ya no me acuerdo ni de cómo es. Hoy es Nochevieja. Nos juntaremos unos cuantos esta noche. Será divertido, seguro. Ven con nosotros. De ningún modo. Mi suegra nunca me lo perdonaría. Seguro que mañana le diría a Kurt lo mala que soy. Es horrible. Sí, su amor maternal lo hace para demostrarme lo que es amor verdadero, pero si incluso se ha puesto enferma. De verdad. No te dejes avasallar. Ah, ya pasará. Cuando Kurt vuelva. Aquí la emisora de radio de la Gran Alemania. Cuando suene la campana, serán la 1:00 p.m. María, ¿eres tú? Sí, mamá. Ay, qué bien que ya estés aquí. Me paso el día preocupada. Sí, mamá. ¿Cómo te encuentras? ¿Otra vez la cabeza? Ay, mejor no preguntes. Este martilleo continuo en las sienes. ¿Quieres que te prepare algo? No, no. Por hoy ya he tomado bastantes cosas. Tienes que salir a comprar. Yo no he podido. Me mareo. A veces me pregunto cómo te las arreglas para aguantarlo. Envidio tu tranquilidad. Sí, no todos podemos ser tan sensibles como tú, mamá. ¿Qué tengo que traer? ¿Quieres algo en especial? No, no quiero nada, me da lo mismo. De todas formas, no tengo ganas de comer. Esta noche haré unas tortitas. Los pasteles preferidos de Kurt. Sí. Me voy. Pero antes haré una visita a Edith. ¿Cuántas veces te he pedido que cortes tu amistad con esa chica? Esas no son relaciones adecuadas para ti. Mamá, permíteme al menos la pequeña satisfacción de tener una amiga, ¿de acuerdo? Hola, suegro. Hola, hija mía. ¿Cómo te ha ido hoy? Ya sabes, como siempre. Bueno, no te entretengo. Hasta luego. Hasta luego. Ah, visita. María, cariño, pasa. Acabo de hacer un café estupendo. Seguro que lo has olido. Solo quería respirar un poco. Como siga así, me mudo. Hola. Permíteme que te presente. ¿Qué tal, señor? Hans Soft,
Hace tiempo que bailamos juntos a bordo del Gaslock. ¿Quién lo iba a decir? Sois viejos amigos y yo no sabía nada, aunque este joven es mi querido primo. Me alegro de volver a verle, Shot. Sí. Bueno, dejémonos de ceremonias. Coge las tazas y enseguida traigo el café. ¿Qué hace en Berlín, Shot? Estoy de permiso por convalecencia. ¿Está herido? Sí, los ingleses me han dejado un poco magullado. Chicos, habla de otra cosa. Hoy es Nochevieja y lo vamos a celebrar por todo lo alto. ¿Sabéis dónde? En Manmel. Ya no os dice nada, ¿no? La casa de moda Manmel. Eso pasa cuando uno se pasa años en el frente. Bien, yo diseño para ellos. Allí encontraremos a las personas más alocadas. ¿Iremos los tres? De acuerdo. No puedo salir, Edith. También le he dicho que no al señor Beck. Por todos los santos, no puedes pasarte la vida entera en casa delante de la estufa. No es mi intención. Bien, entonces ven esta noche. Tienes razón. Debería probar. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Te deseo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo, sí! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Sí! ¡Feliz Año! ¡Felicidades para todos! ¡Os deseo a todos un próspero Año Nuevo! Cuando se queme la nieve, todavía nos quedarán las cenizas. ¡Feliz Año! ¡María! ¡María! ¡Ven, tengo que felicitarle el año! ¡María! ¡Salud, pequeña! Sí, ¡feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Es estupendo, María! ¡Feliz Año! ¡Bravo! 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 ¡Sigue, sigue y no pares! ¡Vamos! ¡Bien! Con mi baño y mi bolsón. Cariño, toca Lili Marlene. Oh, cariño, no seas pesada y canta con nosotros. ¡Me las pagarás! He llegado de Alabama con mi baño y mi bolsón. Y me voy para Luisiana, pues me espera allí mi amor. Oh, Susana, no llores más por mí, que me voy para Luisiana con mi baño y mi bolsón. Y llovió toda la noche aquel día que partí. La mañana estaba triste como yo estaba por ti. Oh, Susana, no llores más por mí, que me voy para Luisiana con mi baño y mi bolsón. Que se cumpla todo aquello que ha deseado. Por usted. Gracias, Ob, pero no tengo copa. Entonces coja la mía. Gracias. ¿Y no tiene ningún deseo para mí? Oh, sí, por supuesto. Le deseo de todo corazón, salud. Oh, eso no, por favor. Ya me lo conozco. Suerte y salud tanto en la guerra como en la paz. No, eso me lo desea cualquiera. Me gustaría algo especial. Algo para mí. Vaya, ¿qué le podría...? No lo sé. Me gustaría un beso de Año Nuevo. ¿Tanto le cuesta? O quizás no. Bien, ahora basta. Basta de una vez. No le quiero ver. Perdóneme. El año 1944 fue el año de retirada de todos los frentes. Las seducidas masas se dieron cuenta de que no se podía ganar la guerra. Comenzó la marcha del pueblo alemán hacia el suicidio nacional de forma brutal. Mi sargento. ¿Sí? El teniente dice que debemos abandonar Osha. Tenemos que volver. ¡Maldita sea! Tomar esa plaza nos ha costado 100 hombres y ahora tenemos que volver. El teniente Danke le espera. Sí, le espero. Que pasen. ¿Teniente? Siéntese. Gracias. ¿Ha terminado su informe? Sí, mi capitán. Déselo a mi adjunto, él será a cargo del resto. Recoja las cosas de su oficina. Hay noticias para usted. Lo esperaba. ¿Entonces no le sorprenderá si le digo que no es un destino en el frente? Incluso me alegra. No debo arriesgar más de un ojo. ¿O es que ahora empiezan a llamar a los mancos, los cojos y los tuertos? Déjelo, Dankel. Para ser breve, será trasladado como oficial de a bordo a un barco de entrenamiento. Pensaba que iban a contar conmigo como instructor. No. Lástima. Me habría gustado contarles a las nuevas generaciones lo que pasa ahí fuera. Por eso mismo.
Que le den sus papeles de marcha hacia Gotenhafen y preséntese allí al capitán Zahn en el Gasloff. ¿En el Gasloff? Sí, ese viejo vapor sirve desde hace años como cuartel flotante de la División de Aprendices Submarinistas. Sí, ese es mi barco, de cuando trabajaba en la Marina Mercante y todavía tenía los dos ojos. Pues mejor entonces, allí se sentirá como en casa. Bien, que tenga suerte. Dunkel. Capitán. Y si quiere el consejo paternal de un amigo en el futuro, intente mantener la boca cerrada. No le llevará a ninguna parte. El ama de casa práctica se habrá preguntado cómo se puede confeccionar una improvisada cocina económica. Lo mejor es transformar una caja para el carbón, un arcón o un cofre. El interior se reviste con cartoncillo, cartón ondulado o papel. El exterior se recubre con restos de tela y los agujeros que quedan se rellenan con virutas de madera. Como tapadera usaremos una tabla de aglomerado. Queridos oyentes, esta ha sido nuestra hora para el ama de casa. Tras una pausa podrán escuchar el concierto. Sí, se lo diré. Un momento, aquí está. Espere. Edith Marbart al teléfono. Ha llamado ya 3 veces. Dice que es muy importante. Para Edith todo es importante. Hola, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Escucha, cariño, tienes que venir. Esto es una locura. ¿Qué? Sí, me marcho. Sí, esta noche sale mi tren. Ayer vino un tipo y me dijo que tenía que ponerme a fabricar bombas y granadas. Dijo que lo de la moda ya no sirve, algo de la guerra total y cosas así. Pero Edith, ¿no te puedes ir así como así? Claro que lo puedo hacer. Vuelvo a casa a ordeñar vacas. Eso también es importante para la guerra. Por lo menos ven a la estación a despedirme. Seguro que voy a llorar. A las 9:22 sale el tren, sí. Le dije a mi suegro que tenía servicio nocturno. Eres una chica lista, María. No te puedes hacer una idea de lo que significa tener una noche tranquila. Ven a Las Beten, allí tendrás tranquilidad. Date prisa, perderás el tren. Pero no puedes salir sin mí. Muchas gracias. Ven pronto a verme. Que te vaya bien. María, quería darte las llaves de mi casa. Echa un vistazo de vez en cuando por si alguna bomba ha caído en mi salón. Hasta la vista, Hans. Y escribe. ¿Por qué sale ya el tren? ¡Que te vaya bien, Hans! ¡Mucha suerte! Sí. ¡Escríbeme, bien. Sí! ¡Hasta la vista! Cuídate. Me llamó para ayudarle con el equipaje. ¿Qué podía hacer? No digas tonterías. Hace tiempo que olvidé lo que pasó. Sí. Ahora estoy esperando mi nuevo destino, seguramente como instructor. Edith, se ha dejado la luz encendida. Eso parece. Adiós, tengo que subir antes de que los guardas de protección aérea lo vean. ¿Quiere que la acompañe? Usted se queda aquí. ¿Hay alguna posibilidad de que nos veamos de nuevo? No hay ninguna. ¿Es usted? Sí. Con las prisas había olvidado de que Edith había dejado una botella de coñac para mí. ¿Dónde dijo que estaba? Ah, sí, a la izquierda, en el armario tiene que estar. Efectivamente. Es usted un cara dura, Shot. Pero el coñac no se puede echar a perder, escasea. No quiero, gracias. Brindemos por Edith. Está bien. Espero que tenga un buen viaje. Esperemos. Salud. Salud. Y ahora llévese su botella y váyase. ¿Tiene prisa en deshacerse de mí? Qué astuto. Lo que le pasa es que le doy miedo. No se lo tenga tan creído. Ya lo ha conseguido. Vamos al sótano. ¡Johan, es el gas! ¡Que no se te olvide llevar la llave! Vale, pero tú baja. Oh, mis suegros. No deben vernos juntos. ¿Y qué va a hacer ahora? Me quedaré aquí. No será tan malo. Pero usted vaya abajo. Si me permite, le haré compañía. Hay que abrir las ventanas para que los cristales no se rompan. Esto es fantástico.
Fuera no lo podemos ver nunca. Por el amor de Dios, aléjese de la ventana. ¡Se ha vuelto loco! ¡Maldita sea! ¡Ha estado cerca! ¡Eso ha sido en la casa! ¡Fuego! ¡Ha perdido el juicio! ¡Salga de aquí! ¡No! ¡Se lo repito! ¡Obedezca o le pasará algo! ¡No hace falta que sea tan brusco! ¡Deje de hablar y salga de aquí! ¿No hay nadie que me ayude? ¿Están todos en el sótano? ¡Fuego! ¡Fuego! Sí, sí, ya vamos. No podemos estar en todas partes. ¡Deje de llorar! ¿De dónde viene? ¡De al lado! ¡Dense prisa! Ya ha pasado todo. Gracias a Dios. Nos podía haber salido todo mal, pero lo hemos conseguido. Esto sí que es una noche romántica. Brindemos por ello. Creo que nos lo hemos merecido. Salud. Me gustaría saber quién me va a arreglar el uniforme. ¿Está herido? Sí, me he quemado un poco. El vigilante me ha dado un paquete de vendas. Ahora tendrá que hacer de enfermera. Tiene el brazo lleno de ampollas. Tiene un aspecto horrible. No me diga. Creo que está usted cansada. Es increíble lo que las mujeres tienen que aguantar. Y nosotros no tenemos ni idea. Nos sentimos tan importantes en la guerra. Pero al ver lo que... Una se acostumbra a todo. Incluso cuando crees que vas a enloquecer. María. Si continuamos así, tendremos que volver al punto de partida. Ya lo dice Lema, el hogar está en el Reich. Oficial, oficial, ayúdenos. Sus soldados han incendiado nuestro pueblo. ¿Qué quiere que haga? ¡Arranca! No parece que el Gasloff esté en buenas condiciones. Como todo, chico. Gracias, mi teniente. Marinero, ¿qué busca aquí? Dios mío, Dan, que tú también aquí. Estoy como instructor. Lo sé, lo sé. Yo también llevo un tiempo por aquí. Pero dime, ¿cómo te va? Ya lo ves, tuerto. A mí también me han condenado al papeleo de la guerra. No he tenido mucha suerte. Pero pasa, tengo por aquí una botella de aguardiente. La abriremos para celebrarlo. Venga. Sí, vamos. Chicas, os presento a mi viejo amigo Hans Ott. Esta es Mónica. Le estábamos esperando, teniente. Y esta es Inge. Buenos días. Encantado. Venga, ayudante, sírvanos algo. Estas chicas son de primera. Si no estuvieran aquí, no sabríamos qué hacer a bordo de este viejo cascarón.
Seguro que nos aburriríamos. Cantan y tendrías que verlas bailar a las hermanas Altamonte. Tiene que venir alguna vez a la viuda alegre. ¿Es público? No, no, es privado. Es muy alegre. Todo le llega bajo cuerda. Viene Gracias. De verdadero contrabando. Vamos, venga, no la pongas peor de lo que ya es. No lo hago. A mí me gusta ir allí. Muy bien, salud, viejo amigo. Y salud. Bienvenido. Salud. Salud. No hay nadie en casa. ¡María! ¡María, estás en casa! Sí, mamá. Gracias a Dios. Por fin buenas noticias. Kurt viene de permiso. ¿Cuándo? Mírale. Esta mañana ha llegado una carta para ti. Perdona que la haya abierto. Yo no podía esperar. Iba camino a la farmacia. Papá está loco de contento. ¿Y tú, María? ¿No te alegras? Claro, mamá. Por supuesto que me alegro. ¿Qué te pasa, María? Tú no te alegras, no de verdad. ¿Qué ocurre? Nada. Problemas en la oficina. Deja que me recupere. Por supuesto, descansa un poco, mi niña. Kurt tiene que ver caras alegres cuando venga a casa. Podrías responder cuando te llamo. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Oyes que tu marido vuelve y tú te tumbas en la cama a llorar. Vete. Me quedaré aquí. Oh, a ti no hay quien te entienda. Con esos cambios de humor. ¡Johannes! ¡Ven aquí! Dime. No quiere venir al sótano, quiere llamar la atención. ¿Qué te pasa, María? ¿Tienes fiebre? No. Creo que sí que tienes. Con sus tonterías va a hacer que nos entierren a todos. Debería alegrarse de tener un marido como Kurt y un hogar como este. Pronto empezarán a caer las bombas aquí. ¿Y a mí qué me importa? Todo me da igual. Voy a tener un niño. Mi hijo viene de permiso. ¿Y tú vas a tener un hijo? ¡Pero no en mi casa! Por supuesto que no. Kurt no me verá nunca más. Conozco las Betten. Es un sitio tranquilo. Aquí podría esperar yo el final de la guerra. Muchas gracias. Que tenga buen viaje. No hay de qué, señora. ¿Espera usted a alguien? Tendrían que venir a recogerme. Pero parece que se han olvidado. Si es usted la señora de Berlín, la visita de los Marwart, la señorita Edith no vendrá. Ah, ¿y queda lejos la casa de los Marwart? No mucho. 3 o 4 kilómetros. Yo la llevaré. ¿3 o 4 kilómetros a pie con el equipaje? ¿Es usted la señora de Berlín? Sí, la general vendrá a recogerla. ¿Quién es la general? La baronesa von Royce, esposa del general Royce. Murió en París. Buenos días. ¿Es usted María Reiser? Sí, soy yo. Buenos días, señora. Perdone por haberla hecho esperar. Suba. La Gracias. Llevaré a casa de los Marwart. Gastón, ocúpese del equipaje. Oui, madame. Vive la collaboration. Pinkobait. ¿Por qué ha pasado ya el tren? Su mujer dijo que llevaba una hora de retraso. Y lo tenía, general. Exactamente una hora de retraso. Otras veces, cuando decís una hora, es una hora y media. Esta vez ha venido exactamente una hora más tarde. No se puede hacer nada, general.
Un funcionario nunca bromea cuando está de servicio, señor Pinkobite. A sus órdenes, mi general. Bienvenido en cette Paris, madame. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Merci, monsieur. Déjese de monsergas, Gastón, y conduzca. Oui, mon général. Hasta la vista, señora Pinkobite. Alejo. Déjese de Alejops. No son caballos de circo. Perdón, madame. Alors, non, al trote. En marcha. Allé, allé, allé. ¿Es Gastón un prisionero francés? Sí, pero puede hablar alemán tranquilamente con él. Lo entiende todo. Trabaja en la tienda desde hace años. Aquí empiezan las tierras de su amiga. Son una gente muy trabajadora, los Marbar y su hija. ¿Por qué no ha venido Edith a recogerme? Edith está hoy con el tractor. Es el único decente que nos queda por aquí. Mañana lo necesito yo. ¿Sabe conducir un tractor? ¿Yo? No. En Berlín no hay oportunidad. Deberá aprender. Pero jugará al bridge. Tampoco. ¿Es malo? Eso sí que es malo. Nos falta un jugador. ¡María! 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 Muchísimas gracias por recogerla, señora. ¿No quiere pasar? Acabo de abrir un vino estupendo. Otra vez será. Ahora tengo que ocuparme de mis gallinas. Edith, su amiga no sabe jugar al bridge. Oh, no. Eso es terrible. ¿Qué podemos hacer? Tendrá que aprender. Yo le enseñaré. A sus órdenes, mi general. ¡Ale! ¡Ale! Y muchas gracias de nuevo. Al final he venido antes de lo que pensábamos, pero no por gusto. He escrito una carta a Hans. Le he dicho lo que pienso. Te lo ruego, Edith. Deja a Hans Ort fuera de esto. Me da igual quién sea el padre. Nunca me perdonaré el haber destrozado mi matrimonio y Kurt tampoco lo hará nunca. ¡Hola, madre! ¡Oh, hijo mío! Déjame pasar. Hola, padre. Es estupendo tenerte de nuevo entre nosotros. Sí. ¿Dónde está María? ¿Durmiendo? Pobre hijo. ¿Qué sucede? Kurt, ven. Tenemos que hablar tranquilamente. Pero... Los rusos han comenzado una nueva ofensiva esta mañana entre Pripret y Duna con violentos ataques de la artillería para romper el frente alemán. Pero nuestros soldados, con voluntad de hierro, la han hecho fracasar y mantienen el frente en todas sus posiciones, exceptuando un par de puntos sin importancia. Con esto termina nuestro noticiario de la tarde. Esta noche la emisión... Kurt, me alegro de verte tan entero. Entra y siéntate. Espera un momento, sacaré algo de beber. No, déjalo. Te lo diré rápido. Sabes por lo que he venido. Sí, por María. Por cierto, he sido yo quien le ha facilitado el viaje a Prusia. Hoy en día ya no se consigue nada sin contactos. Ajá, así que ya lo has arreglado todo. ¿Debo agradecértelo? ¡Qué tontería! Tenía que ir a algún sitio después de que tu madre la echara. ¿Y te parece mal? ¿Que la echara? Sí. Ahí no pensamos lo mismo. Pero no he venido aquí para discutir contigo. Así que... ¿Dónde está? En Las Betten, con su amiga Edith. Me parece muy razonable que quieras contactar con ella. Has perdido el juicio. La dirección es para mi abogado. Así que... ¿Te quieres divorciar de ella? Por supuesto. No pierdes el tiempo. ¿A qué tengo que esperar? ¿Al bautizo del niño? Esa mujer ha muerto para mí. Querido Kurt, créeme cuando te digo que te entiendo perfectamente, pero tenemos que ser justos con ellas. El llamado frente interno, lo que nuestras mujeres tienen que luchar por sobrevivir aquí... ¿Y eso qué importa? ¿Es acaso una justificación para la infidelidad? No, claro que no, pero no puedes aplicar las mismas reglas que nos rigen en tiempo de paz a esta locura de guerra, así y sin más. ¿No? Entonces explícame, ¿a qué tenemos que atenernos si no a esas normas? Pero tú siempre la has protegido, siempre la has defendido. Escúchame, María, ya siempre... Ya no existe más esa mujer para mí. Thank you.
Friedrich, wohnt Paris, denn so herzhaft aus. Komm ich heim von langer Fahrt, mach sie schnell, wenn's die Lampen aus. Die allerlieb. Hey. ¿Cómo te va con tus nuevos alumnos? Estupendamente. Como hechos para ahogarse en estas viejas latas. Y tienen un entusiasmo que no te puedes ni imaginar. Nosotros fuimos así, inocentes. Y ahora tú cojeas de una pierna y yo he perdido un ojo. Y luego hablan de valor y de lo que hay que arriesgar para el Führer y la patria. Ya no estamos para muchos trotes. Escucha, te tienes que ir preparando. ¿Qué te propones? Hoy es miércoles, toca ir a la viuda alegre. Ah, mejor me quedo aquí. Ah, vamos, no te quiero ver así. Desde hace un par de días tienes cara de cordero degollado. ¿Te ocurre algo? ¡Eh! Sí, me ha pasado algo. El otro día escribí a las Betten para hacerme cargo de mi responsabilidad y ofrecer todo lo que se puede ofrecer. Y Edith me responde que me piden amablemente que me quede fuera. Literalmente me lo dijo así, que ya había hecho bastante. Sí, sí. Las señoras tienen un sentido del humor muy particular. Me exige cosas como si no se tratara de mí. Ni ahora ni nunca podré hacer nada. Solo puedo quedarme fuera y te lo juro que iría con mucho gusto. Chico, será mejor que te quedes. ¿Y ahora? Te pregunto yo. ¿Vienes o te quedas aquí dándote cabezazos contra la pared? Claro que voy contigo. ¿Está el agua caliente? Por supuesto. Ganz besonders mit der Werfung, mit der. Einen Orden kriegt ein leichtes Mädchen nie. Zwingt sie auch den größten Helden in die Knie. Aber wenn sie es versteht, dann ist sie der Kommandeur. Und dann hat ein leichtes Mädchen nicht mehr schwer. Auch ein leichtes Mädchen hat's nicht immer leicht. Bis es irgendwas erreicht. Auch ein leichtes Mädchen hat. Querido Hans, tiene cara de preocupación. ¿Puedo? La verdad es que lo necesito. ¿Una chica? Hoy en día solo hay dos problemas en el mundo, las chicas y Hitler. Señora Kubelski. Ya está bien, esto dura demasiado tiempo. En cuanto pueda hago las maletas y me voy. ¿A dónde? A Copenhague, allí tengo donde quedarme. Parece que sabe lo que hace. Varsovia, Nogmo, Königsberg, Gang y ahora Gotenhafen. Y siempre he encontrado un alma caritativa que me ha sellado el pasaporte. Espero que esta vez tenga suerte. Yo siempre tengo suerte. ¿O es que debo cortarme las venas? Buenas noches, señora Kubelski. Vaya, ¿qué sucede, Lota? Pero hombre, relájate y siéntate. Estoy aquí de servicio. ¿Qué desea, Lothar? Creo que usted sabe a lo que he venido. Vamos, olvídate del servicio y alegra esa cara. Venga, ven y échate primero un trago. Lo siento, señores, pero debo interrumpir su fiesta por un registro de la casa. ¿Pero qué es lo que... qué es lo que buscan aquí? Ya ha venido más veces y sabe lo que hay. ¿Conoce a un tal Vichnevsky? No. ¿Y si le digo que es carpintero y que asegura que ha trabajado para usted? No. ¿Y que ha construido aquí un escondite como en una novela policíaca? No conozco a ese hombre. ¡Traed a ese tipo! Bien, y ahora veamos quién miente. Vamos, y como no sea cierto... Perdón, señora. Mira lo que tenemos. ¡Sal de aquí, tú! ¡Deprisa! ¿Qué quieren de él? Es mi padre. Para mí es un judío. Olvídalo, Lothar. No durará mucho. Es usted una mujer muy impertinente. Todavía no me conoce. Os lo pido, ayudadnos. Lo habéis dicho muchas veces. Sois mis amigos. No hemos hecho nada malo. Dankel, Frischenschott, vosotros,
¡Sois los héroes! ¡Tenéis el pecho lleno de medallas! ¡Os lo ruego, no me dejéis sola! Denunciaré a quien intente impedirlo. ¡Vamos, en marcha! ¡Ese también! Me dais pena, pobres diablos. Pero no puede ser. Y lo permitimos. Sí, lo permitimos. Héroes nos ha llamado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Héroes de mierda. Bonjour, Herr Marvard. Buenos días, Gaston. Ajá, la general ya está aquí. Sí, acabamos de llegar. Bien, entonces relájese y que le den en la cocina algo de comer. ¿Mosley? Sí, sí. Muchas gracias. Por fin. Buenos días, señoras. Otra vez llegas tarde, papá. Les ruego que me disculpen, he hecho lo posible. ¿Dónde se ha metido esta vez? He estado haciendo ejercicio, general. Prácticas de tiro. El servicio es el servicio. Y el bridge es el bridge. Y la patria puede estar tranquila. Me gustaría verle alguna vez, presentando armas. Ah, para eso no tiene que esperar. Armas al hombro. Atención, presenten armas. Caramba, señor Marquardt, lo hace de maravilla. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a ser soldado otra vez? Bueno, participé en la guerra. Lo que se aprende no se olvida. Bien, ya podemos empezar. Aquí tienes, papá, por tu presentación de armas. Gracias. La próxima vez que vaya a practicar, tráigame una de esas armas. ¿Para qué? ¿Quiere usted también presentar armas? No, disparar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ah, se puede confiar en nosotros, los milicianos. Me alegra saber que los hombres de la milicia no se dejan importunar por la retirada en todos los frentes. Bueno, no quiero debates. María, juguemos. Vamos a dejar a los Markvar boquiabiertos. Maldita sea. Paso. Buenos días, Pinkobay. ¿Qué tal? Madre mía, pero si es el joven Hans Schott. Casi no le había reconocido, teniente. Hace años que no le veo. Estoy solo de paso. Dígame, ¿puedo usar su teléfono? Claro que sí, ya lo sabe. Gracias. Eso ha estado bien, María. Bien. Gracias. Por todos los santos, es que no se puede jugar tranquilamente. ¿Diga? ¡Hans! Dime, hombre de Dios. ¿Dónde estás? ¿En la estación? Discúlpenme. ¿Qué? Eso está hecho, tesoro. Sí, me preparo y paso a recogerte. Mientras tanto, siéntate con Pinkobite y charla un rato con él. Hasta ahora, Hans. Discúlpenme. Mujeres. ¿Qué te ocurre, María? No le quiero ver. Pero tienes que entender que se preocupa por ti. Se trata de mi hijo. Es solo mío. De nadie más, ni siquiera suyo. ¡Que me deje en paz! Dile que amo a mi marido. Díselo. Para que se entere de una vez. Está bien. Hablaré con él. Coja mi coche, Edith. Gastón la llevará. Gracias, baronesa. Pero iré en bicicleta. María no quiere que venga. Vaya. Póngase a hacer solitario, señor miliciano. A sus órdenes, mi general. Vamos, entreténgase un rato usted solo, ¿eh? María, nos conocemos ya desde hace tiempo. Y la tengo en gran estima. Si puedo hacer algo, estoy aquí. Para lo que me necesite. Gracias. Tenemos que ser amigas. ¿Sí?
Sí. No lo puedo aceptar. Por supuesto que es imperdonable por mi parte, eso también lo veo. Pero me gustaría hablar con ella. Pero ella no quiere y tú debes respetar su deseo. Es ella la que va a tener un niño. Edith, pero dile que tiene que salir de aquí. Debéis marcharos. Si no ocurre un milagro, perderemos Prusia Oriental. ¿Quieres decirme dónde quieres que vayamos? Hans, Alemania entera se ha convertido en una ratonera. A sus órdenes. No. Hemos repelido la T-34. Estamos en ello. Sí, un momento. Mi comandante, el teniente Reiser, acaba de llegar con dos prisioneros. A sus órdenes. Le llamo enseguida. Corto. Están un poco chamuscados. Les he sacado de un tanque en llamas. Llevaban esto. ¿Y qué hacemos con estos desollinadores? El próximo campo de prisioneros está muy lejos. ¿Qué es esto? ¿Lo puedes leer? Dámelo. Un B-Fight. Creo que significa matar o algo así. Llama a nuestro Hiwi, el estudiante. Sí. ¡Eh! ¡Fiedo! ¡Sí! ¡Ven aquí! Traduce este papelucho. Ubi Beige. Matad vosotros, valientes soldados rojos. Matad allí donde encontréis soldados fascistas. Seguid las órdenes del camarada Stalin y y machacad al animal fascista en su cueva. No dejéis que la piedad se adueñe de vosotros. Matad vosotros, valientes soldados del ejército rojo. Es un comunicado de Ilya Ehrenburg. Gracias, Fiedor. ¿Ilya Ehrenburg? ¿No es ese un famoso escritor ruso? Sí. Parece que ha hecho mella. ¿Te sorprende? A partir de ahora se trata del ojo por ojo y diente por diente. Esa es la factura. Bien, señorita Edith, este ha sido mi último viaje. Tengo que ir a la estación, el horario de trenes no espera. Sí, váyase, Pinkovay, que le vaya bien. Y cuando venga la general, discúlpeme ante ella para que no vaya a pensarse que he huido. Pero Pinkovay. Mañana puedo venir de nuevo mediodía. Estupendo, hasta entonces. Hasta mañana. Hola. Hola, Pinkovay. Hola. Pausa para el café. Ya era hora. La general quería venir para agradeceroslo, pero el jefe de zona se lo ha impedido. Típico. Muchas gracias. Venga con nosotras, señora Rauch. Claro, señora Reiser, si no molesto. Por supuesto que no molesta, señora Rauch. Al contrario, María se alegra de poder hablar con otra futura madre. ¿Cómo le va? Hace tiempo que no la veo. Ya no queda mucho, ¿no es cierto? Todavía 8 semanas. Pero para ser sincera, tengo un poco de miedo. Porque es el primero. Yo también lo tenía. Pero ya voy por el cuarto y ya me lo conozco. La práctica hace al maestro, ¿no? Siempre me sorprende de cómo os dejáis embarazar por hombres que vuelven una vez al año de permiso y pronto se han vuelto a ir. Y cuando los niños son grandes, los dejáis que crezcan en la guerra y que se maten entre sí. Este no. La guerra habrá acabado antes de que crezca. Y será un mundo diferente. Dios lo quiera. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas ahí dentro? Shh, padre, no hagas tanto ruido con las botas. Nos pones muy nerviosas. Buenas noches, general. Ya era hora de que viniera. Bueno, bueno, relájese, Magvar. No es usted el que va a tener un niño. ¿Y? ¿Ya ha nacido el niño? Esas mujeres nunca le cuentan nada a uno. Eso es lo que me carcome. Es que no tienen ni... Es que no tienen ni idea de los peligros que corren. Yo, como granjero que soy, sé que en estos momentos se pueden llegar a producir catástrofes. Y ellas quieren... No hay nada que... Gardez-vous, monsieur, gardez-vous. Hagamos una apuesta. Le apuesto un marco a que sea un niño. Dos, que es niña.
3, un niño. 5, niña. Oh. Un niño. Cinco macos. 5. Meta, ¿está la general en casa? Sí, pase. No tardaré, Carl. Bien, señora Reiser. Adelante. ¿Baronesa? María. Buenos días. Me alegro de que haya venido, siéntese. Meta, dele al administrador la lista de las gallinas y tráiganos té. Es muy cómodo con las gallinas, cuando son demasiado vagas, a la cazuela. No la he vuelto a ver desde las navidades. ¿Qué tal su mocoso? Se encuentra bien, gracias. Ya está muy grande. Me gustaría bautizarle pronto y quería preguntarle si le gustaría ser la madrina. Claro, con muchísimo gusto. Gracias. Sobre todo porque sabe que el padre del niño no es mi marido, sino Hanshot. Sí. Ese bribón. Creció aquí en las Beten con mis chicos. Juntos hacían travesuras y a todos les he dado alguna zotaina. Que Dios le proteja cuando le vea. Merece que le den un buen escarmiento. Pero no vamos a bautizarle a él, sino al niño. ¿Cuándo? ¿Qué tal el 20 de enero? ¿El 20? Hoy es 13, es decir, dentro de una semana. Dijeron que nunca un bolchevique pisaría suelo alemán. 4 poderosos ejércitos rusos entraron en Alemania. En sus banderas estaban las consignas de represalia y venganza por los terribles métodos utilizados por Hitler y sus secuaces. Una tormenta de destrucción y aniquilación asoló las tierras de la Alemania del Este y comenzó la emigración del pueblo alemán. Tan desconsolados como nunca los había visto nadie antes. Una emigración que todavía hoy no ha terminado. Millones de campesinos y ciudadanos huyeron hacia el oeste, sin plan ni esperanza. Hasta la vista, pequeño. Señor Marvart, toda mi vida le estaré agradecida. Sí, que le vaya bien y Dios la proteja. Lo más importante es que se vayan inmediatamente. ¿Y qué será de ti, padre? Intentaré alistarme otra vez en la milicia. Tengo órdenes. Venga con nosotros, señor Marvart. Aquí ya no funciona ninguna organización. No, tengo que hacer lo que esté en mis manos. ¡Padre! No te preocupes. Puede que la cosa no esté tan mal como dicen. Puede que en 2 o 3 semanas estemos de vuelta. Ven con nosotros, padre. ¿Para qué? ¿Para que en el siguiente pueblo me tachen de desertor? Por favor, hija, no me lo pongas más difícil. El tractor de la general está esperando. Y seguro que os llevará donde queráis. Ven, echemos un vistazo antes de que nos perdamos. ¡Ajá! ¿Qué te había dicho? Vamos bien, Budoponen. Unos 20 kilómetros. Las Beten. No pasaremos por allí. ¿A cuánto está? A unos 6 kilómetros. ¿Qué harás allí? Allí está mi mujer. ¿No habías terminado con ella? Sí, claro. Pero no puedo pasar por aquí y no verla. Entiendo. Te propongo un plan. Coge el coche y vete. En media hora llegarás a Budoponen. ¡Suerte, chico! Gracias. Gastón, ¿qué le pasa? ¿Viene o se vuelve al campo de concentración? ¿Cómo? Claro que voy con ustedes. Genial. Voy a ver dónde está la general. Bien, María. Buenos días. Buenos días, señora Reiser. ¿Qué? ¿Ha recogido ya a su familia? No, he enviado a los chicos primero con mi madre. No conozco al pequeño. ¿Es chico o chica? Se llama Cristina. Señorita Edith, señorita Edith.
Estoy tan desesperada. Mi marido no quiere apartarse de su estación. Dice que tiene que cumplir con su deber hasta el final. Es una locura. ¿Puede ayudarme? ¿Podría ir a buscarle? Por supuesto, ya voy. Gastón, ven, sí. Vamos a la estación. Ese pinco va con su maldito deber. ¡Vamos, vamos! ¡Disciplina alemana! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Voy a por ese cabezota. ¡Tinkabait! 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 Por el amor de Dios. ¿Y qué sucede? ¡Tinkabait está muerto! Señora Pinkobite, su marido vuelve a retrasarse. Uf. ¿Y dónde están Gastón y Edith? Se está haciendo tarde. Tenemos que salir, está anocheciendo. ¿Mi marido? ¡Kurt! María. ¿Qué haces aquí? Marvar me ha dicho que estabais aquí. Debéis marcharos. Mi marido, baronesa Raus. Encantada. Hay nuevas. ¿Dónde está el frente? La situación es muy confusa. Los tanques rusos nos rodean. Deben marcharse de aquí. ¿A qué esperan? Esperamos a Edith. ¡Gastón! ¡Ese es Gastón! ¡Gastón! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Edith? Edith, Monk. Los rusos son tan agarrados. ¡Los rusos! ¡Metedlo en el coche! ¡Mi marido está muerto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mi marido está muerto! Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. Schlaf, Kindchen, schlaf, schlaf. ¡Póngase cubierto! ¡El cruce está bajo bombardeo! Estoy buscando a mis compañeros desde hace 3 días. ¿Cómo está la situación? La situación está bien, pero va hacia atrás. Somos los últimos aquí. Cuando acabe el comando de explosivos, nos iremos también. Váyase, teniente. Coja el camino a través del coto. Por la carretera, no. Gracias. ¿Qué sucede, mi teniente? ¡Eda! ¡Trae las vendas de una vez! ¿Van con él? Sí, allá abajo está mi tractor. Llévele entonces al hospital de campo. Sí. Mi gente le llevará hasta su tractor. Más no puedo hacer. Gracias. Cuidado.
¿Qué ocurre? No voy a engañarla. La pierna no tiene muy buena pinta. Pero se puede hacer algo. No hay nadie que le pueda ayudar. ¿Ayudar? Miles de personas necesitan ayuda. Ya ha visto cómo están nuestros hospitales de campaña. Cuando vengan los rusos, le daré un consejo. Continúe su camino. Corra hasta que los caballos no puedan más. Si alcanza Dans o Gottenhafen en 2 o 3 días, todavía se podría salvar la pierna. Allí también hay hospitales. Aquí no le puede ayudar nadie. Dame la bolsa. Le daré una jeringuilla y un par de ampollas. Tenga, dele una cada 6 horas. ¿Lo puede hacer? No. Yo sí. Gracias, de todos modos. General, ¿podría echarle un vistazo a Gastón? Se encuentra muy mal. Tenemos con nosotros a un prisionero de guerra francés. Sí, claro. Uno hace lo que puede. ¿Dónde está? En el último coche. Gracias, Kurt. ¿Te duele? No, no es tan malo. Solo que me siento estúpido aquí tirado. ¿Hay noticias? Acabo de estar en jefatura. Eso es un caos. Allí nadie sabe lo que pasa. Ya no reciben instrucciones. Pero debe de haber barcos en Gottenhafen. Debemos llegar allí. ¡General! ¡Gastón! No sé lo que le pasa. Está escupiendo sangre. ¡Ya voy! La pobre Meta. Realmente se sacrifica por el francés. Para nada. Acabo de verle. No saldrá de esta. Gastón. Gastón. No te vayas. Quédate con nosotras. Te necesitamos. Merci. Merci, madame. Meta. Meta. Gastón, y lo yo. Sé. Lo sé. Ha sido algo bueno que fuerais felices. Gracias por su ayuda. Recemos. Te hemos hecho un ataúd con fuego, hielo y tormenta. Nosotros, que no tenemos ningún hogar. Nuestra tierra está yerma. Nuestras ciudades están en llamas. Extraños devoran nuestros campos delante de nuestros ojos. Se cierne la noche oscura y las tinieblas han descendido sobre nosotros. Descansa en paz en la tierra sin calma, ya que nosotros somos los cazados y somos un lastre más pesado para nosotros mismos que la más oscura de las tinieblas. Gottenhafen. La magia de este nombre atrajo a las masas de los desterrados como un imán. Aquí estaban los grandes barcos, el Alemania, el Kawarkona, el Oceana, el Hansa, el Katzlov y otros. Ya iban llenos de gente, pero miles de personas acudían diariamente para luchar por una plaza en uno de ellos. Un billete de barco se convirtió en un seguro para comenzar una nueva vida. Me gustaría
gustaría saber por qué el registro no puede ir más deprisa para comprar un billete de barco de una vez. Bueno, a los de ahí dentro les da igual un par de personas, más o menos. ¿Ha venido usted a Gottenhafen en tren? No, en tractor, pasando por Danzig. No sabe lo que se ha perdido. En Elbing nos hicieron cambiar a un vagón abierto, a 14 bajo cero, como arenques en un refrigerador. Una joven no decía ni una palabra. Pensé que no querría que el aire frío le entrara en los pulmones o algo así. Cuando llegamos aquí todavía seguía sentada tiesa como un palo. Se quedó congelada, se lo aseguro. Se quedó congelada por el camino a mi lado sin decir ni mu. Señora Reiser, venga con nosotros. María, ¿ha funcionado? No puedo más. El hospital militar de Gottenhagen está cerrado. Ayer por la tarde salió el último tren con enfermos. Kurt tiene 40 de fiebre. No saldrá de esta si nadie le ayuda. Que intente subir al Gusloff. Creo que tienen un buen hospital a bordo y unos médicos estupendos. Eso es lo que he oído. El Gusloff. Dejad los flotadores y ocupaos de los chalecos. Tenemos que ordenarlos y llevarlos a cubierta para distribuirlos. Mi teniente, hay una tal señora Reiser en el puente que quiere hablar con usted inmediatamente. Diga a los guardias que dejen pasar a la señora. La veré en recepción. A sus órdenes. Corner, encárguese usted de todo. Vuelvo enseguida. Sí, mi teniente. María. María. Es increíble que estés aquí, como caída del cielo. Del cielo no, yo. Más bien lo contrario. Dios mío, he pensado tanto en vosotros. Edith también está aquí, y el pequeño. Edith ha muerto. ¿Los rusos? Necesitamos tu ayuda. Sí, lo que necesites. Tenemos que subir al gasto. Ya veré cómo lo arreglo. ¿Cuántos sois? 9. Pero uno es mi marido. ¿Tu marido? Eso es imposible. Está mal herido y se encuentra muy mal. Tiene que subir. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Los controles son muy severos para los miembros de la Wehrmacht. Hans, hasta ahora nunca te he pedido nada ni he pretendido nada. Pero esta vez sí. Kurt tiene que subir a bordo. Sí, lo entiendo. Yo no podré hacer mucho, pero tengo un amigo que es oficial a bordo. Voy a hablar con él. ¿Dónde estáis? Te lo he escrito aquí. Está bien. Iré esta noche. Confía en mí. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Una aguja con una cabeza muy grande, ¿no? Tranquilízate. ¿También vas a bordo? Sí. ¿Qué harás? Bueno, lo de siempre. Organizar botes hinchables, chalecos salvavidas y flotadores. Ahora voy a Gdansk a conseguir algo. Lo que tenemos aquí no es suficiente. El Gasloff está preparado para 2.000 personas y ya tenemos a 4.000 a bordo. Llegan pueblos enteros. Escucha, voy contigo. ¿Y por qué? Tengo un problema. María ha venido aquí desde las Betten con nuestro hijo y su marido. ¿Con su marido? Sí. ¿Es un oficial? Sí, está herido. Y le he prometido que subirían a bordo. ¡Ah, santo cielo! Ahí te has metido en un problema. Ya lo sé, solo será posible si me ayudas. Bien, pero dime, ¿cómo un oficial herido pasará todos los controles que hay a bordo? Se nos tiene que ocurrir algo. Por eso he acudido a ti. Escúchame, Hans. Sí. Iremos donde está Mónica. Ella tiene la lista de heridos. Veremos lo que puede hacer por nosotros. Hace media hora que estoy dando vueltas. Sí, claro. Este barco es muy grande. La entiendo. Venga, yo le enseñaré. Gracias, es usted muy amable. Hola, Inge. Hola. Dime, Mónica, a mediodía han llegado los heridos a bordo y tú tienes la lista, ¿no? Sí, un momento. La tengo aquí. Aquí está. Son 161 heridos. Están arriba en el cenador. Te equivocas, Mónica. Son 162. No, Dan. Sí, el último está por llegar. Se ha retrasado. Tenemos que ir a recogerle. Si puede añadir el nombre de Kurt Reiser a la lista. Pero no puedo hacer algo. Muchacha, no hagas preguntas. Sí, hazlo. Si añade ese nombre a la lista, habrá hecho una buena obra. ¿Entiende? Está bien. Lo haré. Muchas buena gracias. Buena chica. Ven. ¿Dónde está el tractor de las Betten? Hans. No lo sé. Los coches están detrás. Hay que darse prisa. Kurt está grave. Haremos lo que podamos. Este es Dunkel. Lo conseguiremos con su ayuda. María Reiser. Encantado. Se lo agradezco, señor Dunkel. No hace falta. ¿Qué? ¿Nos movemos? No tenemos mucho tiempo. Ah, sí. Por los billetes. Hoffman, venga aquí. Necesitamos la camilla. Toma, repártelo. Sí. Ese lo puedo hacer yo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma? No, baronesa. ¿Qué tal? Bien. He oído que vas a ayudarnos. Puede que después te tenga mayor estima, jovencito.
Pero ahora date prisa, Racer tiene mucha fiebre. Está bien. Edward. A sus órdenes, mi general. Edward, ahora subiremos al barco. Pero solo las mujeres. Solo llevaremos lo más imprescindible. Tienes que intentar ir hacia el oeste con los carros. Si tenemos suerte, nos volveremos a ver en Stettin. Suerte. Le deseo un buen viaje, mi general. Helvig. Mi teniente. Aquí están los papeles. Asegúrese de que embarcan el camión enseguida. Los botes hinchables, los flotadores y el resto. Sí, mi teniente. Por cierto, he colado a un par de mujeres. Tienen billetes. Ah, sí. Y también he traído a un herido. Se olvidaron de subirle al tren. Teniente Reiter o Racer. Tiene que estar aquí en la lista. ¿La tiene? Ahí tenemos una copia, teniente. Démela. Tome. Gracias. Aquí está, el último. Sí, teniente Racer. Por si acaso que le enseñe su cartilla para que no haya confusiones. A sus órdenes. Haga que le suban. María, acércate, ven. Me tengo que ocupar de Kurt. Déjalo, no montes una escena. Ve con la general, ya lo hago yo. Bien, y ahora los oficiales heridos. ¿Puedo preguntarle su nombre? Tenemos que registrar a todos. Hágalo. Hágalo, querida, pero rápido. Mis piernas ya no me tienen. Cuando haya terminado con el registro, lleve a las mujeres a la sala de lectura. Allí hay un poco más de sitio. Señora Racer. Aquella, la del niño. Al lado está la general von Reuss. Señora Racer. Sí. Buenas noches. Buenas noches, general. Buenas noches. El teniente Schott me manda decirle que todo está en orden. El doctor le está atendiendo en estos momentos. Gracias a Dios. El señor Schott me ha pedido que me ocupe de usted. Ya era hora. ¿Le gustaría darse una ducha? ¿Con agua caliente? No podemos ofrecer una ducha a 5.000 personas. ¿Quiere ir usted primero? No se preocupe, yo estoy demasiado cansada. Deme al pequeño. Gracias. Ven aquí. Uy. Bien. Venga usted. No es muy cómodo, pero es lo que hay. Llevamos casi 6.000 personas a bordo. La mayoría mujeres. Hemos tenido suerte de llegar aquí. ¿Me permite pasar? Gracias. Parece muy agradable. Sí, la piscina es el cuartel general de los cientos de ayudantes. Estamos en la cubierta E bajo el agua. Sigrid, pásame el peine, por favor. Toma, coge el mío. Gracias. Dime, ¿por qué le da privilegios a esa mujer? Porque es amiga del teniente Schott y ha tenido muy mala suerte. Por eso. Ajá. Chicas, chicas, necesito un par de voluntarias para hacer listas. ¿Quién quiere ayudarme? Yo. Perfecto. ¡Vamos! Caballeros, partiremos mañana mismo, el 30 de enero. Ya nos comunicarán a qué hora. Le he preguntado al almirante sobre la situación exacta del enemigo en el mar Báltico. Pero no hay ningún peligro directo. La bahía de Leningrado está todavía bajo control alemán. Caballeros, mujeres y niños no son nuestra carga acostumbrada.
Intentaremos hacer este viaje lo más cómodo posible a todos los pasajeros. Gracias. Me queda leche para el niño. Buscaré en la cocina. Deme al niño, señora Reiser. Por favor, cójalo, señora Pinkovall. Esta noche tengo suficiente para los dos. Sí, claro. Gracias. No hay de qué. Sus órdenes, almirante. Corto. Bueno, por fin podemos zarpar. Señores, hemos recibido la orden de partir a las 12:20. Iremos con el Hansa, que también lleva 6.000 pasajeros a bordo. A la altura de Hela nos uniremos a un convoy. Por favor, ocúpense del resto. Gracias. Señor Zahn, hemos soltado amarras. Bien, señor Petersen, ahora iré a decir que partimos. Está bien. Un momento, señora. ¿Qué le ocurre? ¿No tiene chaleco? Sí, sí, tengo uno. Enseguida me lo pongo. Bien, pero si la pillo de nuevo, la enviaré a pelar patatas. Discúlpeme. Está bien. Perdone, ¿me puede ayudar? Sí, dígame, ¿qué quiere? ¿Podría traerme un vaso de agua? Por supuesto, se lo diré a la enfermera. Quédese tranquilo. El doctor me ha dicho que tengo que aguantar. Con un agujero en la barriga y tengo que aguantar, pero es verdad, tengo... Hola. ¿Tú? Por fin estás despierto. He venido un par de veces para... Disculpa, pero me están atiborrando calmantes y estoy durmiendo todo el día. ¿Qué hora es? Las 4. ¿De la mañana? De la tarde. ¿Dónde estamos? A bordo del Gaslof. ¿En el Gaslof? Aquí no nos alcanzará ningún tanque. Dios mío, ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Te acuerdas tú? Querías ganar el baile de honor. Dicen que mañana temprano estaremos en Swinemünde. Pronto estaremos lejos de todo esto. Sí, sí. Todavía no estamos allí. ¿Qué puede pasar? Es un barco tan grande. Y uno se siente tan protegido y tú estás en un hospital de verdad. ¿Y qué será de ti? Todavía no lo sé. Pero una cosa tengo clara. Quiero estar a tu lado. Si quieres. Solo si tú quieres. Buenos días, baronesa. Hans, por fin te dejas ver. Sí, estaba muy ocupado ahí fuera con él. Sí, bla, bla. No digas tonterías. Tenías mala conciencia por él.
Es muy bueno. Sí. ¿Puedo cogerlo un momento? Mejor no. No creo que le guste a María. Sí, lo entiendo. Dígame, baronesa, ¿sabe algo más de lo que le ocurrió a Edith? No, desconozco los detalles. Y creo que es mejor así. Tiene razón. Luego me paso otra vez. Bien, hijo. ¿Cómo va el barco? Mal, capitán. No me sorprende. Con la sobrecarga que llevamos... El bote de acompañamiento TF-1 nos informa de que tiene una fisura. Está entrando agua. Solicita abandonar su puesto. Gracias. Bueno, una sorpresa tras otra. Primero, el Hansa no puede zarpar por avería. Y de los tres barcos de escolta que nos prometieron, solo vienen dos y ahora se estropea uno de esos malditos cacharros. He ido a echar un vistazo a ver cómo van las cosas. Y lo he visto. Esa cosita que patalea. Sonríe y llora. Y no llegas a comprender que es tuyo. Y al hacerlo, los ojos se te llenan de lágrimas. ¡Qué bonito! ¿Eso es motivo para echar un trago? ¡Salud, papá! ¡Salud! Me han dicho que estoy de servicio esta noche. ¿Te apetece ayudarme un poco? Oh, Mónica, no te enfades conmigo, pero no puedo más. Estoy agotada. Tanta gente. Todo esto me pone enferma. No sabes lo que me voy a alegrar cuando lleguemos a Svinemunde. Yo también. Bueno, que duermas bien, bella durmiente. Bonitos sueños. Gracias, buenas noches. ¿Dónde estamos? Dentro de un par de minutos pasaremos el faro de Estilo, mi capitán. Aproximadamente a la 1 llegaremos a Kolberg y mañana a las 4 llegaremos a Svinemunde. Gracias. Sopa de guisantes. Para variar. Me gustaría ver a Kurt. ¿Sería tan amable? Por supuesto. Meta, siéntate con el niño. Gracias. Y atiéndele. No hay de qué. Suénate la nariz. Pequeño niño prodigio. ¿Qué es un niño prodigio? Uno que se dedica a tocar la trompeta como tú y molesta a los demás. ¿Dónde está tu madre? Pelando patatas. Después nos van a dar chocolate. ¿Sí? Suénate la nariz. A sus órdenes. Внимание. Приготов. Торпеда. ¡Приготовиться! Готово. Первая, вторая, третья торпеда. Пали! ¿Cómo está mi madre? Duerme. La mayoría están durmiendo. Les hemos dado calma. Oh, oh. ¡Tonterías! ¡Eso han sido torpedos! ¡La proa se hunde! ¡Las máquinas están paradas! ¡Torpedos! ¡Quédese aquí! ¡Vayan a sus puestos! Las cubiertas A y D se encuentran bajo el agua. Ha entrado en las 6 estancias delanteras, mi capitán. Haga un llamamiento por radio. Disparos de torpedo. De nuestra posición. Y disparen todas las salvas que tengamos. 31, responda. El Gasloff ha sido alcanzado por torpedos. Llamamiento de socorro. Nos hundimos con 6.000 personas a bordo. Comunícalo a la comandancia superior de la marina en Gotenhafen. Llamada a todas las fuerzas marinas del mar Báltico. Especialmente al almirante Hipper.
El buque Willem Gasloff se hunde con 6.000 personas. Necesitan ayuda lo antes posible. Tened todo preparado para recibir a los náufragos. ¡Deprisa! ¡Preparen el bote para descender! ¡Háganse a un lado! ¡Los hombres atrás! ¡Las mujeres primero! ¡Mi hijo! ¡María! ¡María! ¡Ven, dame al niño! ¡Las mujeres y los niños primero! ¡No puede pasar ningún hombre! ¡Vamos, sigan! ¡Sigan así, despacio! ¡Cuidado! ¡Eh! Un momento, sí que querías pasar, ¿eh? ¡Fuera de aquí! ¡Los siguientes, venga! ¡Dios mío, no empujen! ¡Estén atentos a los demás, vamos! ¡Inge! ¡Todos han muerto! ¡Todos! ¡Inge! ¡Inge, vamos! ¡No te vengas abajo! ¡Toma esto! ¡No, no lo quiero! ¡Y ahora, ahora vas y te subes a ese bote! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Por favor, vayan a otro lado! ¡Este bote ya va lleno! ¡Dunkel! ¿Qué sucede? ¿Te queda espacio para un par de mujeres y niños? Bueno, se tendrán que apretar un poco más. ¡Venga! ¡General! ¡Sí! ¡Que vaya alguien y avise a María! ¡Venga, venga! ¡Mujeres aquí! ¡Cuidado! ¡Siéntate! ¡Pásame al niño! ¡María! ¡María! ¡Déjame pasar! ¡Aquí! ¡Inge, vamos! ¡No te vengas abajo! ¡Y ahora! ¡No me dejes sola! ¡Vamos! ¡El bote está lleno! ¡Bajadlo! ¡María, aquí! ¿Dónde está el ¡Vamos! Niño? ¿Dónde está mi madre? ¡Mi hijo! ¡Es razonable! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No le veré nunca más! ¡Claro que sí! ¡El niño está seguro en el bote con la general! ¡Ha muerto! ¡Tranquilízate! ¡Ha muerto! ¡Tranquilízate! ¡Mi marido! ¿Dónde está? ¡Voy a buscarle! Matt, mi teniente, que los soldados y oficiales dispongan sus habitaciones para los supervivientes y prepare mantas y bebidas calientes. A sus órdenes. Otra mampara rota y una bodega llena de agua. Me sorprende que todavía no nos hayamos hundido. No tardaremos. Espera aquí hasta que vuelva con Reiser. Intentaré conseguir un bote. ¡Reiser! ¡Reiser! Thank you.
llamada de Hipper al capitán de corbeta. Imposible enviar ayuda por peligro submarino. Pero hemos enviado nuestro barco acompañante, el T-36, al rescate. ¡A del barco! ¡Lance la barra! ¡Hola! ¿Me oyen? ¡Aquí el bote salvavidas con mujeres a bordo! ¡Aquí el gaslo! ¡Nos hundimos rápidamente! ¡Todos los hombres al agua! ¡Hombres al agua! ¡Todos los hombres al agua! ¡Todos los hombres al agua! ¡Aquí, mi teniente! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Mamá! ¿Dónde está mi mamá? ¿Y el niño? ¿Quién ha cogido al niño? Tranquilícese, señora. Aquí lo tiene. ¿Y el otro? Tenga. Tenía otro niño conmigo. ¡Aquí! ¡Estamos aquí, general! ¡Mamá! Ahí se hunde con todas las luces encendidas. ¿Entiende usted eso? Puede que la batería de emergencia se haya puesto en marcha. ¡Aquí el Gasloff! ¡Aquí el Gasloff! ¡Nos hundimos rápidamente! ¡Borja, vete! ¡Sálvate, Borja! ¡Aquí el Gasloff! ¡Nos hundimos rápidamente! ¡Borja! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Aquí el Gasloff! ¡Vamos a morir! ¡Padre! ¡Padre nuestro! ¡Que el Señor nos acompañe! Ven, llora cuanto puedas, hijo. Grita. Miles de niños llaman a sus madres y miles de madres llaman a sus hijos. Me rompe aún el corazón. Sí, lo hace. Pero no debemos quejarnos, Meta. Nosotras somos las culpables. Siempre hemos apoyado a nuestros hombres cuando han querido jugar a la guerra. Y no hicimos nada para impedirlo. Pero esto de aquí ya estará olvidado mañana. Hasta que un barco se hunda de nuevo. Puede que uno tan grande como el mundo.